Vamos a hablar de este tema con Luis González, capitán de barco. Bienvenido. Bueno, bienvenida. Gracias por aquí estar aquí en Tierra Firme. ¿Cómo no? Sí, es mejor, ¿verdad? Y vía Skype tenemos a Fran Resilles, experto en vida silvestre. Buenas noches, Fran. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Luis, cuéntame, ¿dónde están estos tiburones? Porque cuando uno oye de ese animal de 800 libras y 11 pies de largo, uno dice, yo no quiero estar por donde estén nadando estos tiburones. El problema es que la base está en la historia del tiburón. El tiburón tiene muy mala fama. Es un depredador por naturaleza y ha creado una fama increíble. Y después de la película, el tiburón de allá para acá, ha pasado muchos años, pero sigue siendo un tabú increíble. Realmente... No, no me digas que es como el perro el mejor amigo del hombre. No es el mejor amigo del hombre, es un depredador. Hay que cuidarse de él, hay que tener medidas, pero nosotros pisamos su casa. Nosotros no estamos en su casa, entonces hay que respetarla, tener concepto sobre esas cosas. Y captura como esta lo que hacen es... impresionar a cualquiera, esto es un récord. Fran, ¿dónde están estos tiburones acá dentro del área de la Florida? Bueno, fíjate, en este caso es un maco, 11 pies, para ser maco, 11 pies no es la gran cosa, no es tan grande como uno cree. Los macos son muy rápidos, son los tiburones más rápidos en nadar, porque se especializan más que nada en cazar ballenas. En el caso de este tiburón maco, ocurrió en la costa oeste, noroeste del estado de la Florida, es decir, el Golfo de México, que el Golfo de México es notorio, primero porque tiene muy poca visibilidad, el Golfo de México tiene muy poca visibilidad del agua y eso a los tiburones siempre les gusta, les gusta cazar en aguas con poca visibilidad. Así que el que haya ocurrido en la parte norte, noroeste del estado de la Florida es bastante comprensible, ¿no? A eso se le añade que en el Atlántico, en la costa atlántica de la Florida, en esta época, que es la época de la primavera, lo que se llaman los vientos de cuaresma, suelen venir las manadas de tiburones migrando del norte del continente de Norteamérica hacia acá, hacia el sur, hacia la península de la Florida. Así que esta es la época que los vamos a ver migrando poco a poco de norte a sur a través de la costa atlántica de la Florida. Y entonces, bueno, siempre van a estar en la costa oeste de la Florida, costa del Golfo. Ellos siempre tienen ese hábitat ahí en permanencia. Yo creo que más que nada porque el Golfo es un cuerpo de agua muy cerrado y además de eso, como digo, es una agua que siempre es de poca visibilidad y ese tipo de agua de poca visibilidad a los tiburones les gusta. Es donde ellos más que nada hacen sus actos de cacería. Nunca es en agua transparente tan a menudo. Bueno, si bien es cierto lo que usted comenta, además lo pescaron allí en ese lugar, no es menos cierto que muchas veces los vemos en las orillas de aquí mismo, en las playas, incluso de Miami Beach. No sé si en estos tiempos, como dices, de cuaresma o sí, en otra época del año, pero ¿por qué se acercan hasta la orilla? Es normal, ellos vienen buscando comida y mientras más van a hacer el agua es más fácil para ellos comer. El punto está... ¿Que ellos comen carne humana? ¿Es un peligro para los bañistas? No, para nada. Ellos no comen carne humana. Ellos, cuando ven que un animal, que un movimiento se puede aparecer o algo que brilla o tienen esa tendencia, ellos van a atacar por instinto y porque son depredadores, pero no es que coman carne humana. Ellos no están preparados para eso. Ellos la atacan si algo se mueve de pronto, van a hacerlo. Si algo brilla, muchos factores influyen. Inclusive las mujeres en la menstruación o una herida llama la atención. A una milla pueden oler. ¿Por la sangre o...? Por la sangre. Es decir, que si uno tiene en una embarcación, está pescando y tiene algunos peces que se hayan agarrado y botan sangre y hay personas alrededor del agua, ¿es peligroso? Hay un problema, desde luego. Donde hay un banco de peces o pesquería y ese es un lugar propicio para tiburones, tú no debes estar ahí. Eso es para otra cosa. Ahí no debes estar, ese es su ambiente, su hábitat. Fran, ¿hay algún lugar donde en específico donde estén juntos en manada o es simplemente el hecho de que se encuentran porque van a esos lugares los pescadores? Ellos van en manada migrando de norte a sur del continente de Norteamérica en la costa atlántica, ¿no? Pero básicamente, lo que dice el señor pescador, los tiburones nosotros los vemos en cualquier lugar, sobre todo si uno está pescando varias horas en una misma zona, el olor a la sangre... El latido de los peces que están forcejeando ante un anzuelo, eso los atrae. De todas maneras, yo siempre he tenido una regla que se lo he dicho a todo el mundo. Hay tres o cuatro factores. Número uno, uno nunca debe nadar por sí solo. Número dos, en agua turbia, de poca visibilidad. Número tres, nunca de la caída del sol al amanecer, es decir,
al atardecer, al amanecer, a través de la noche, tampoco. Y pero porque no se ven, un inciso ahí, ¿por qué no se ven o porque esa es la hora en la que? La hora de comida. Es la hora más activa de ellos y es la hora que a ellos les gusta porque es la poca visibilidad a la cual ellos están acostumbrados. Ahora, el cuarto factor que yo siempre añado es que se encuentra muy común todo tipo de tiburones, empezando por los tiburones toros, que son los más comunes, en la confluencia de las aguas, es decir, en la desembocadura de un río hacia el mar, en la desembocadura de un canal hacia otro canal, en la desembocadura de un canal hacia el mar, donde el agua va de un cuerpo de agua a un cuerpo de agua más grande, en esa desembocadura siempre se van a encontrar tiburones porque es un lugar que es propicio para ellos, con una gran probabilidad de conseguir comida fácil, poca visibilidad, fácil para emboscar las presas. Así que esos cuatro factores, yo siempre se lo digo a todo el mundo, nunca nadar solo, nunca nadar de noche, nunca nadar en agua turbia, de mala visibilidad, y nunca nadar en la desembocadura de los ríos, en la confluencia de un cuerpo de agua hacia el otro. Ahí siempre se van a encontrar tiburones. Y si fuera tierra adentro, se encontrarían caimanes también y cocodrilos de la misma forma. Sí. Pero realmente, cuando uno llega al mar, el tiburón es el caso. Yo, suponer, donde vivo en Cayo Largo y trabajo en los Everglades, aquí mismo, a unos 100 metros de mi casa, yo he visto un tiburón, lo que se llama comúnmente un hammerhead, un pez martillo, de 12 pies de largo, en una profundidad de un metro, 3 o 4 pies de profundidad, grande, simplemente migrando en la zona. A ver, pero a veces uno ve unos tiburones pequeñitos. Sí, también. Correcto. La peligrosidad, Luis, depende del tamaño del tiburón. Es la misma. Pues, lo único que es más grande te va a comer más. Y el más pequeño te va a morder menos, pero es igual. Son animales depredadores por naturaleza. ¿Cuál es la reacción del tiburón? Ya me dices que si ve algo moviéndose o brillante, ataca. Sí, ¿cómo claro. es su método de ataque? Bueno, realmente... Muerde, come, devora. No, él desgarra, él no corta. Primero que todo, él por su susto, el tipo de mandíbula que él tiene, él muerde y él desgarra. O sea, que es una cosa... Arranca. Bien, sí, arranca, él desgarra. Otros animales como el peto, como la picúa, cortan con una exactitud increíble. Pero lo principal que hay que tener en cuenta, que pienso yo que es importante tener en cuenta, aparte de la pregunta que me haga, es que esto es un tiburón, un maco. Y puede estar también el tiburón blanco, que aunque no sea de esta área, son los tiburones más rápidos. Pero realmente no son el más agresivo. El más agresivo es el toro. Y que aquí abunda bastante el tiburón. El bull es increíblemente fuerte. Sí, ¿en o sea, cuál sí, área? Igual se mantiene en todas las áreas. Lo que pasa es que cuando se produce la pesca de un animal de esta categoría, entonces la noticia se despierta, es increíble la impresión y la pasión. Bueno, eso es como un exacto. ladrón, si uno pero dice, si, por aquí están robando, por si ahí, han no visto me voy. El vuelo de los helicópteros en Miami Beach, sobre todo en esta época, van a ver que hay miles de tiburones que están ahí. Ellos no van a agredir a nadie, ellos tienen comida de sobra para poderse mantener bien. Ahora, el si año se pasado acercan, se registraron 23 ataques, pero ¿son es normal. Muchos o pocos? Si tienes prendas, si tienes ropa de colores brillantes... Es más, todos los trajes de baño. Bueno, amarillo, el blanco, mejor el rojo, son los colores más fuertes de ellos, porque ellos son fotónicos a esos colores, por eso se pesca. La mayoría de las carnadas artificiales tienen esos colores, muy importante que eso se tenga en cuenta. Como te dije, la menstruación, la sangre de una herida, las prendas que brillan, un cuchillo que se caiga, como los pescadores submarinos utilizan inclusive tirar un cuchillo para que los peces vengan a buscarlo porque brillan, porque simula, y entonces se produce el ataque. Que ellos sencillamente van a comer, pero no son pasivos al comer, son agresivos, o sea, quieren cazar. ¿Qué parte? Son cazadores. ¿Fortuita la parte que desgarran del cuerpo? La primera que sea, la que sea. Otra cosa, las patas de ranas y esos equipos de pesca, pues, de navegación o de nadar, pues te conllevan un problema muy serio porque las patas de rana parecen aletas de peces. Y entonces ellos lo confunden y van al ataque. Eso sucede mucho también. O sea, el animal no tiene la culpa de lo que hace, no hay conciencia. Sí. Eso es lo principal. Fran, si estamos en alta mar y nos echamos al mar y vemos un tiburón tan rápido como el maco, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos perdidos? No, mira, lo que le quería añadir es lo siguiente. Yo tengo mucha experiencia nadando con tiburones y buceando con tiburones, aquí mismo en la misma zona de Cayo Largo. El que uno vea al tiburón, por más miedo que uno le dé el tamaño, sobre todo, si pasa de 6 pies de largo, pasa de 3 metros de largo, obviamente le da a uno bastante miedo. Pero la comportación del tiburón es fácil de detectar. Por ejemplo, un tiburón que esté nadando recto, sin cambiar de rumbo muy a menudo, no es tan peligroso. Un tiburón que tenga las alas pectorales levantadas como si estuviera planeando, no es un tiburón que está agresivo ni peligroso. Ahora, el tiburón que está cambiando de,
de dirección, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, continuamente con las aletas pectorales hacia abajo, es un tiburón que está molesto, que está agresivo y que sí es un peligro. Yo he visto tiburones que son inofensivos, como las gatas, de 6 pies y más, comportarse bastante agresivos, y lo he visto cuando cambian de dirección continuamente, bajan las aletas pectorales de una forma agresiva y uno se ve que el animal está ansioso y está agresivo. Por otro lado, puedo decirte que he visto tiburones toros que han nadado alrededor de mí, han seguido su rumbo, no han cambiado de rumbo, han tenido las aletas pectorales levantadas como si estuvieran planeando como una avioneta, y uno se da cuenta que el animal está tranquilo, no está agresivo, no hay peligro. A ver, Luis, si me doy cuenta, repito la pregunta, que el animal entonces está de derecha a izquierda, como en la película, tan, 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 tan. Se pone activo, se pone activo. ¿Qué hago si estoy en el mar? Bueno. O en la orilla, en ambos casos. Primero que todo, si estás en la superficie, te puedes quedar muy tranquilo. Si es un buzo como él en este caso, pues él se va abajo, porque él va a tratar de atacarte de abajo hacia arriba, por lo general, o al mismo nivel de él. O sea, pero lo mejor que hace él es bajar, en caso que tenga tanque puede hacerlo. Eso lo elimina. Y en caso inminente, tienes que fajarte con el tiburón. Su nariz y sus ojos son puntos débiles. O sea, un buen golpe lo noquea, se puede asustar y te puede salvar la vida. ¿En serio? Claro que sí. Como si fuese un humano. El instinto de conservación te va a llevar a eso. O sea, no puedes permitir que el tiburón te coma completamente. Así que saca un cuchillo o dale un golpe que él puede reaccionar positivamente y puede salvar tu vida. ¿En esta área de la cara? En la nariz. ¿Y si abre la boca y en los ojos principalmente? ¿Perdón? ¿Y si abre la boca y muerde? Pues tienes que enfrentarlo. Frank, no queda más remedio. ¿Qué dice Frank? ¿Qué dice Frank? Un buen golpe en las agallas donde respira, generalmente lo echa al animal hacia atrás, lo sorprende. ¿Acá? ¿Ves? Sí, pero en realidad yo nunca he tenido, he estado con muchos tiburones agresivos en mi vida. Bueno, pero ustedes son buenos expertos. Estas 23 personas que atacaron el año pasado son buenas personas, unos bañistas normales, ¿no? Desgraciadamente estaban, uno de los errores de muchos bañistas es estar nadando y quedarse en la misma zona, plantado en los pies en el agua sin moverse. Entonces de pronto uno es un blanco fácil, un blanco que no está moviéndose. Uno siempre debe estar en movimiento en el agua, uno nunca debe estar estático en el agua. Bien, gracias Luis González y Fran Resilles. Yo estoy atemorizada, les voy a decir. Para nada, no puedes sentir miedo, se percibe. ¿Así? El temor se percibe, es un perfume que inhalas, créemelo. Como los funcionarios de inmigración. Exactamente. Gracias Luis y Fran por haber hablado con nosotros de este tema. Amigos, no se vayan. Al regreso, batalla campal entre manifestantes y la policía en Caracas, justo antes de reinstalar la mesa del diálogo este jueves entre oposición y el gobierno. Ya volvemos.